Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vlog de pesca. Y hoy, como veis, estamos en un islote. Teníamos ganas de explorar un sitio nuevo, un sitio donde no hubiésemos pescado nunca. Así que hemos cogido Google Maps, nos hemos puesto a buscar islotes y hemos acabado en este, en el que estamos ahora, que está, bueno, a unos 100 metros de la costa, o sea, no está muy separado, pero bueno, ya es una zona que evidentemente tiene mucha menos presión de pesca de lo que tenía una zona que tuviera acceso desde costa. Así que nada, tenemos aquí muchísima profundidad, unos 30 y pico metros, ya que nos hemos traído los equipos de spinning medio, también los de spinning ligero por si acaso. Pero la idea es pescar con los carretes de tamaño 5000. En este caso llevo la Sea Raptors de hasta 80 gramos. Cristian lleva la Ixtog hasta 50 gramos, también carrete de tamaño 5000. O sea que vamos a pescar más que nada con estos equipos y con spotters plomados con cabezas de Arting, con la idea de buscar alguna serviola. Es buen momento para buscar estos peces de muy buenos tamaños. Lo único que nos falla es que el mar está muy plano, pero bueno, por eso hemos aprovechado hoy y hemos cogido la barquita y que el mar está tan plano. Así que nada, vamos a probar por esta zona, a ver si tenemos suerte, y si no, pues ya nos llevamos moviendo. Nada, vamos a aprovechar ahora que no hace mucho aún que salió el sol. Vamos allá. Bueno, vamos a empezar en superficie con paseante. Hay una losa bastante interesante para que nos enroque un buen pez. Pero bueno, vamos a probar. ¡Ale, hop! De ver un pequeño ataque en superficie, así que voy a probar con el equipo de spinning ligero y un imán kata así pequeñito. A ver, vamos a ver. Me puse cosa. Me he subido algo a la llave inglesa. Me he subido a un pez grande a la llave inglesa. ¡No me lo puedo creer! ¡Está ahí! Lo he visto otra vez. Detrás de la llave inglesa. No sé qué es el tío. Hostia puta. Primer lance con la llave inglesa, ¿eh? No me lo puedo creer. Primer lance con la llave inglesa. Ah, Cristian está en el agua y acaba de dar un palometón pequeño. Pero dice que se ha espantado. Estoy tirando un mínimo de Arting. A ver si lo ve. ¡Qué lástima! Bueno, pues nos marchamos ya del islote, no hemos tenido demasiada suerte aquí, solo hemos visto el palometón que ha visto Cristian cuando se ha metido dentro del agua, y a mí que me ha seguido un par de peces a la llave inglesa, que no sé ni qué eran, parecían como dos dentones, dos serviolitas, no lo sé. Pero bueno, nada más, así que ahora ya ha salido un poco más el sol, vamos a probar la parte que tengo ahí detrás de mí, que aún tendremos un poquito de sombra, a ver si allí pillamos algún pez un poco despistado que esté aún medio dormido. ¡Vamos allá! Thank you.
por el siguiente spot. Vamos allá. Vamos a probar en superficie con un buen paseante. Este es el Grinding Wire de Whiplash Factory. Vamos allá. Sirvia, Sirvia, Sirvia. Vaya picada esa paseante. Vaya picada esa paseante y no se clava. Era serviola. Era serviola, seguro. A ver si vuelve. Vaya picadas al grinding wire. La he tenido, la he tenido, la he tenido, hemos tenido la serviola. Putada, ha atacado varias veces, creía que se clavaría, creía realmente que se iba a clavar, porque ha atacado varias veces, no ha sido solo un ataque de esos que ataca y el pez se va, o da un coletazo y se va, sino que ha subido varias veces intentando pillarlo, qué mala suerte, qué mala suerte. Bueno, estoy en el punto de partida desde donde hemos salido esta mañana con la embarcación, y es que el sol ya está súper arriba, así que hemos decidido desistir por hoy, pero no se acabe aquí el vídeo, porque creo que vale la pena insistir un poco más, pero ya va a ser mañana por la mañana, con sol mucho más bajo, creo que puede ser un buen momento para intentar tentar otra vez capturar algunas de estas serviolas. Sé que si había una, seguramente puede haber algunas más, pues son peces que van en banco, sé que a lo mejor si encontramos el momento justo de la salida del sol o por ahí, creo que puede ser un buen momento para estos peces. Así que para mí será mañana, para vosotros nos vemos ya. Bueno, pues día siguiente a lo que habéis visto hasta ahora. Me he venido aquí sin que haya amanecido aún, si puedo pillar ese momento, el momento en que sale el sol, que suele ser bastante interesante, aunque el sol saldrá justo desde detrás de mí, pues sé que tardaremos aún un ratillo en verlo. Me traigo la short gun, la de short low jean, que suelo utilizar más habitualmente porque es algo más larga que la Sea Raptor que traía ayer. Y bueno, se me va a permitir algo más de lance. También para mover los vinilos creo que va a ser bastante mejor, ya que me apuesta totalmente para hoy va a ser utilizar los spotters de 7 pulgadas con cabezas de Arting 30 y 40 gramos, que son un manjar para las serviolas, que va a ser el objetivo de hoy también. Así que nada, vamos allá, a ver si tenemos suerte hoy. Bueno, pues vamos a empezar en superficie con el señuelo que les gustó ayer, el Grinding Wire de Whiplash Factory. Vamos a ver, vamos a ver. Primer lance, vamos allá. Me sigue algo. Me sigue algo. Creo que es un espetón. He visto la cola bastante lejos de lo que es el señuelo. Creo que era un espetón en superficie. Vamos, estoy seguro de que sí. Esto era un espetón. Sí. Un espetoncete. Pues no es grande. Creía que sería más grande, Creía que sería más grande. Cuando te sigue un espetón en superficie es bastante fácil detectar que es un espetón, porque ves una especie de estela como a un metro así del señuelo, y es porque es la cola. O sea, el espetón está casi tocando el señuelo, pero lo que ves es la cola, por lo tanto parece que el pez está mucho más alejado del señuelo. O sea, enseguida he detectado que se trataba de un espetón, vamos. Espetón otra vez. Espetón otra vez.
pasa de los minnows, solo quiere superficie. Yo no sé si era el mismo, me pareció que era más grande este. Bueno, vamos a probar ya con un spotter. A ver qué tal. Lo que hago con los spotters, bueno, en realidad con cualquier otro símbolo que también hunda y pesque de esta forma, es hacer dos bajadas durante la recogida. Primero dejo hundir hasta el fondo, empiezo a recoger desde allí, y luego a media recogida hago otra bajada, o sea, abro pickup y dejo que el símbolo hunda otra vez. Y esto es porque así aprovecho mucho más, pesco mucho más toda la capa de agua, o sea, de arriba hasta abajo. Si lo recoges desde el fondo, en la primera caída, digamos, enseguida te sube arriba, no arriba del todo, pero te sube mucho más a la superficie que si haces dos bajadas. Y esto es porque mientras el señuelo baja, el trenzado queda más o menos vertical en la columna de agua. Cuando empiezas a recoger, el trenzado se va tensando, pero realmente hace bastante comba dentro del agua y va subiendo el señuelo mucho más en vertical. O sea que estaríamos pescando muchos más metros entre media agua y la superficie, y de esta forma, con la segunda bajada, el hilo ya está mucho más tensado y pescamos más en diagonal, o sea, aprovechamos un poco más, como digo, toda la capa de agua. Y para estos peces la verdad es que suele funcionar bastante, bastante bien. Más o menos media recogida, un poco menos de media realmente. Estaré lanzando unos 60 metros, calculo, el spotter, y a lo mejor cojo unos 20 metros o así y dejo hundir otra vez. Esto también es porque pesco a bastante velocidad. Si estuviéramos buscando más peces de fondo, evidentemente ya pescaríamos más lento. El spotter se mantendría más en el fondo. Además, las cabezas de Arctic lo mantienen mucho más en el fondo que otro tipo de cabezas. Así que realmente no nos haría falta si no fuera porque estamos haciendo recogidas bastante rápidas. Bueno, pues primero lance sin demasiados resultados, solo un par de espetones que se han acercado a ver los señuelos de superficie. Creo que eran dos porque el segundo era algo más grande y evidentemente no crecen tan rápido. Así que nada, tocará insistir un poco más. Estoy pescando, como os decía antes, con la Shotgun Evolve hoy, y es increíble la diferencia que hay con la Sea Raptor, con la cual estaba pescando ayer. Al ser esa una caña bastante más corta y potente, son cañas totalmente distintas. Con esa caña tienes mucha comodidad, sobre todo para mover todo tipo de señuelos, incluido también los paseantes, que evidentemente son más fáciles de mover que con esta, que mide 3 metros, la otra es más corta. Pero aunque la otra no lanza mal, con esta tienes bastante más lance. Esos 3 metros se nota muchísimo, y realmente el blank de esta caña es una catapulta. Estoy lanzando súper lejos sin hacer ningún esfuerzo, incluso con cabezas de 30 gramos como esta que tengo aquí, que no son demasiado pesadas para una caña hasta 60 gramos, pero igualmente la carga perfectamente bien. O sea que súper cómodo con esta caña, sobre todo para mover los vinilos, también para mover jigs, etc. Realmente una caña súper, súper cómoda. Así que nada, vamos a insistir un poco más. No es mala señal que haya espetones, porque son peces que se comen realmente las serviolas. Evidentemente las serviolas del tamaño que estamos buscando no se comen los espetones del tamaño que hemos visto, pero obviamente no es mala señal. Además también hay bastantes pececillos en superficie que estoy viendo, así que vamos a ver si tenemos suerte y viene alguien a comérselos. Ahí está, con spotter. Listo, con el spotter. Esta es una serviola, es muy gorda. Es una serviola y es muy gorda. No sé si la voy a parar. Serviola muy gorda.
se ha enfadado. Me ha rozado mucho el hilo. Se ha metido entre las rocas. Pero lo he sacado. La he conseguido sacar. Vaya pepino. Vaya pepino. Vale. Está aquí encima. Está aquí encima del agua. Vaya pepino. ¡Oh! Se ha soltado. Se ha soltado. Se ha soltado. Me ha doblado un pelín el anzuelo, pero muy poco, ¿eh? Muy, muy poco realmente, o sea, no creo que esto haya sido el problema. ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Había hecho ya todo lo difícil que era sacar el pez debajo de la roca, que ha sido lo que más me ha complicado, y aún así va y se me suelta. Me ha picado exactamente a esto de aquí, un spotter con cabeza de darting de 40 gramos, spotter color blanco. No es este con el que me ha picado, porque ese lo he perdido directamente, se ha quedado en su boca, supongo que lo habrá escupido después, pero me ha salido solo la cabeza aplomada. No sé si ha llegado a abrir un poquito el anzuelo, me ha parecido que estaba un pelín abierto, pero casi nada realmente, o sea que me extraña que se soltara por eso. Yo creo más bien que al ser un anzuelo simple, a lo mejor se había clavado en alguna zona blanda de la boca o alguna zona de membrana, y con la fuerza que estoy haciendo yo y el pez, pues se habrá abierto un poco ese agujero y al final lo ha tenido fácil para desempescarse en una carrera que ha hecho hacia el fondo cuando ya la tenía ganada, ya la tenía, lo veréis en el vídeo, la tenía ya en la superficie, pero no ha sido suficiente para sacarla del agua. Aún así, pues mucho más contento que ayer, que al menos hemos conseguido que nos picara el pez y lucharlo, que ha sido, como digo, muy divertido, con muchísima tensión, porque ese momento que se ha metido el hilo por debajo de la roca, ella ha pasado por debajo de una roca y se ha quedado el hilo allí metido. Yo veía el hilo trenzado como iba a plomo y el pez brillando mucho más lejos de mí, o sea que situación realmente complicadísima. He tenido muchísima suerte en ese momento de que se soltara el trenzado de la piedra y conseguir quedar otra vez conectado con el pez directamente y poder seguir luchando. Pero bueno, hemos tenido mala suerte al final, aunque como digo, mucho más contento que ayer. Me quedo con la lucha que, como digo, ha sido muy divertida, con mucha tensión y realmente me lo he pasado muy, muy, muy bien. Así que nada, vamos a seguir un poco más, a ver si tenemos suerte, pichamos alguna otra, aunque ya no lo creo, solo está muy, muy alto, o sea que no es ya el mejor momento. Pero bueno, nunca se tiene que perder la fe, así que vamos a probar un rato más. No me ha servido mucho madrugar, porque al final los peces han dado la cara más tarde, al igual que ayer, que ya teníamos más o menos algo de sol, o sea, no era temprano, ni mucho menos cuando nos picó la serviola de ayer. Yo exactamente lo mismo, me ha picado más o menos a la misma, o sea, queda claro que son peces que les gusta demasiado madrugar. Así que nada, sol ahora ya sí que está, pero muy alto, así que estoy recogiendo ya los trastos para marcharme, porque como digo, es un poco tarde y ya me conozco bien estos peces de otros años, así que nada, espero que os haya parecido entretenido el vídeo. Al menos hemos tenido alguna picada, hemos tenido algunos peces cerca, no los hemos llegado a tener en las manos, pero ya sabéis que en esto no siempre se gana, así que nada, hacedme en los comentarios si os ha gustado el vídeo, si queréis que sigamos buscando este tipo de peces con equipos más pesados y buscando peces más grandes, pues dale también a me gusta al vídeo. Y además por hoy espero que os haya parecido entretenido, suscribiros al canal para no perder los próximos vídeos. Yo sin más me despido, me queda una larga caminata, así que hasta la próxima.